Buenas, Conchi, ¿qué tal? Hola, Rafa, ¿qué tal? Oye, vamos a elaborar un plato hoy muy bolo. Sí, muy bolo, de Toledo, muy bolo. Pues son faves con perdiz, muy típicas aquí, pues porque hay muchas. ¿Qué ingredientes necesitamos para nuestras faves? Necesitamos ajos, bolitas de pimienta, un poquito de pimentón, unas hojitas de laurel y cebollita para pochar. ¿Sal? ¿Aceite de oliva? Aceite de oliva, vinagre. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la judía en remojo previamente? Pues unas 14 horas, con un poquito de sal y la perdiz, claro, lo principal. ¿Vamos a cocinar? Ponemos primero las judías. Les echamos ahora agüita, la cebolla entera. Sí, entera. Y hojita, ramita de laurel. Un poquito de sal. Y, atención, un chorreón de aceite de oliva. La dejaremos así unas 2 horas. Retiramos un poquito las judías. Tenemos la sartén lista. Momento ahora de nuestras perdices. Las sellamos un poquito antes de estofarlas. Le ponemos un poquito de cebolla, un poquito de sal. Ponemos ahora unos ajos. Dientecito de ajo partido por la mitad. Partido por la mitad. Y luego seguido, una vez que ya se ha pochado la cebollita y el ajo, les cubrimos de agua. Casi por completo. Sí, y las tenemos pues como hora, hora y media. ¿A fuego lento? A fuego lento, siempre a fuego lento. Bueno, pues ya las tenemos estofadas y una vez estofaditas las sacamos al platito, las limpiamos, las quitamos todos los huesitos. 2 horas después de cocer ya está nuestra judía lista, qué buena pinta. Sí, parecen muy ricas. Añadimos la perdiz. La perdiz desmenuzada. Todo a mano, Conchi. Todo a mano. Y lo acompañamos de guindilla y de aceituna de Nombela. Ponemos una patita por aquí y otra patita por aquí. Y listo. Y listo para comer. No me digas que mañana. Momento de probar. A Dime ver. ¿Qué tal? Lejos del mar, pero cerca, muy cerca de la tierra. Que mi corazón te llama. Un plato muy nombelano y muy bien hecho. Enhorabuena, Conchi. Gracias.